La preparación de los jóvenes comienza en las aulas, ¿verdad? Enseñándoles la lectura de la música, la importancia que tiene la música en el vivir y sobre todo la disciplina. Y pues y para orientarlos también en los instrumentos que ellos vayan a ejecutar en el futuro. ¿Cuánto tiempo de preparación? Bueno, podría ser mucho tiempo o poco tiempo, esto depende de la aptitud. Aunque uno supone que superan muchas etapas, nosotros comenzamos a practicar desde el mes de febrero y hasta que llegue el 15. Claro, no todos darán el mismo resultado, pero con eso nos alimentamos para el siguiente año y así vamos. Háblenos un poco de qué significa, pues, que ustedes hayan ganado como banda. Pues la verdad nosotros nos sentimos entusiasmados, fue algo inesperado, no lo esperábamos, pero felices, felices, realmente entusiasmados, emocionados. Realmente esta ha sido una bendición de Dios, así lo miramos nosotros. ¿Qué han logrado? ¿Cuánto tiempo de preparación? Preparación, prácticamente los jóvenes se preparan durante todo el año. Esto es un ensayo continuo, desde que iniciamos clases en febrero, continuamos después de clases, es algo continuo realmente. ¿Cómo es el proceso de tratar con estos jóvenes y poder, pues, impulsarlos a ellos a algo sano y algo productivo? En primer lugar, nosotros lo metemos a una aula de clases y empezamos a dar los primeros conocimientos musicales, ¿verdad? Los primeros conocimientos musicales. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Porque hay alumnos que no agarran, como otros que agarran, ¿verdad? De un solo. Y tratamos que todo salga de la mejor manera posible.